Hola, hola, hola. ¿Está bien? Y la policía disparó contra nosotros y yo vi el man, el policía, cuando pues, ahí como a 50 metros me disparó y me hirió en el brazo. O sea que de ninguna manera eran disidencias, No, como no, dicen. nada, de ninguna manera fueron ellos los que nos dispararon, porque de frente la gente, todo el mundo se dio cuenta que fueron ellos. Más que nada fue como una emboscada, Sí, entonces. claro, la gente se amontonó y llegó ahí y ellos de una vez, por ahí como un minuto, hicieron un ráfagazo completico, ahí quedó el reguero de gente de una vez tendida. Yo llegué allá, llegamos ciertas personas y les dijimos que queríamos entablar un diálogo con ellos. Dijeron que sí, que nos íbamos a sentar a una mesa de negociación. Y en esos mismos instantes, ellos mismos arremetieron contra el campesinado. Estábamos en ese proceso cuando él mismo bajó la mano y todo el mundo abrió fuego, indiscriminadamente sobre las personas que ustedes han visto heridas. Hay personas que, en medio de todos, un soldado y un policía de los que estaban ahí armaron la balacera. Tatucos, sonaban bombas de aturdimiento, de todo lo que ellos tienen, y artillería pesada. Cuando corrí, miré al lado mío y un señor me pedía auxilio. Me decía que lo ayudara. Y ahí no pude hacer nada porque ahí también quedó muerto, lo jodieron. ¿Qué tal? Muy buenos días desde NS Noticias. Nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo y en directo. Pues las imágenes que acabamos de observar corresponden a los sucesos del día de ayer, 5 de octubre,
en zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Pues lo que sucedió allá, vamos a hacer primero un pequeño recuento de lo que pasó y luego estaremos hablando con personas que hemos invitado a nuestro set de NS Noticias para que nos comenten exactamente, nos ayuden a profundizar y nos ayuden con más detalles de lo que sucedió precisamente el día de ayer. Buenos días, Oriana. Muy buenos días, Yadira. Bueno, entonces, primero cabe señalar que en el departamento de Nariño, exactamente en esta zona de Tumaco, es una de las zonas, Oriana y espectadores, como podemos observado o por información de Naciones Unidas, es una de las zonas más cocaleras, pero también cabe señalar que las comunidades de esta zona siempre han manifestado su voluntad de acogerse al plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, que entre otras cosas pues fue algo de lo que se acordó en el punto 4, en los acuerdos de La Habana, en los acuerdos entre el gobierno y las FARC. De hecho, Yadira, ante la situación manifestada el día de ayer, las comunidades se movilizan con más de 1,000 personas en la vereda Puerto Rico Mataje, allí a la espera de que llegue la Comisión de Derechos Humanos y para evitar evidentemente la erradicación de los cultivos. Eso por un lado. Por el otro, tenemos a más de 4,000 familias de campesinos que dependen del sustento de la coca. Entonces, es muy complicada la situación, Yadira, porque ellos viven, sobreviven de esta manera, a partir de los cultivos. Es un problema muy grande que se puede generar de lo que pasó el día de ayer en Tumaco. Sí, Oriana. Pero entonces también es bueno señalar que antes de que ocurrieran los asesinatos de los civiles y también los más de 58 heridos que van, inicialmente las comunidades hicieron denuncias de la presencia de más de 1,000 efectivos de la fuerza pública que llegaron a estas comunidades, Oriana, llegaron ya con la misión clara de erradicar forzadamente los cultivos de uso ilícito. Y la gente, ¿qué fue lo que hizo? Pues sencillamente la gente se congregó también en ese lugar para manifestarse, hicieron un cerco humanitario alrededor de los cultivos, precisamente para evitar que la fuerza pública pues le erradique forzadamente los cultivos, que como ya decía Oriana, pues es el único sustento que la gente tiene. Entonces eso fue lo que pasó. De ahí la fuerza pública abrió fuego indiscriminado. De hecho son algunos de los campesinos, a partir de unas entrevistas que se le realizó, que fueron ellos en el momento del acercamiento a la fuerza pública que comenzaron a dar fuego de un momento a otro. Sí, pues las mismas comunidades han denunciado y han relatado estos sucesos y que también pues han conocido otras denuncias que han sido públicas, que la ha hecho Marcha Patriótica, también la COCAM, que es la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola de Nariño. La Comisión Política ha enviado denuncias y comunicados pues en base a eso y a las informaciones de las mismas personas que están allá en el territorio, incluso a la misma gente, las mismas personas de las FARC que están en esa misma en la zona de Nariño, pues nos han comentado detalles de lo que pasó realmente allá. Luego, Oriana, ¿qué sí, pasó? Embargo, ¿la fuerza pública sin sacó embargo, un comunicado? Sí, de hecho la fuerza pública también, después de lo sucedido el día de ayer en Tumaco, la fuerza pública sacó un comunicado diciendo en ese momento que fue hecho por los grupos de disidencia de las FARC, los que arremetieron en ese momento que estaba pasando en el Tumaco. Día de ayer con los campesinos de Tumaco. Y dice algunas personas, evidentemente, que estaban en el momento que fue la policía, la que comenzó, la que dio inicio a este conflicto entre ellos y los campesinos. Sí, Oriana, entonces RCN lo que dijo, pasó la noticia tal cual, que era la disidencia de las FARC, que de un alias Guacho, que habían lanzado cilindros bomba y demás. Otros medios también como Red Más Noticias pudimos observar, pero otros medios también como El Espectador pues pusieron las dos versiones, ¿no? Las versiones de lo que dijo la fuerza pública, que fue la disidencia, y la otra versión de las mismas comunidades, de la gente que estaba allá, quienes relataron que fue la fuerza pública efectivamente quienes dispararon indiscriminadamente contra ellos. De hecho, la defensora de derechos humanos de la Asociación de Juntas Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje califica esta medida como desmedida e irracional. De hecho, dicen que es la muerte ya de 9 campesinos de la vereda de Puerto Rico Mataje.
Sí, Oriana, y más de 52 heridos son los datos que se tienen hasta ahora. También hemos conocido de que algunos heridos, que resultaron heridos de lo que pasó allá, entonces los trasladaron en helicópteros hacia Ecuador, pero pues que hasta el momento no se sabe de su paradero ni tampoco de su estado. Sí, de hecho los campesinos de la zona venían de un proceso de ratificación ya en este sentido. Algunos campesinos ya habían entregado las parcelas donde se presentaban los cultivos, pero por parte del gobierno en este momento no han recibido ninguna protección ni tampoco ningún sustento hacia ellos que les permita a todos en general erradicar los cultivos finalmente. Bueno, nosotros seguiremos en el transcurso de este programa dando más información y pues como ya les decíamos al inicio, estaremos hablando aquí con personas que son expertas, que manejan el tema, que conocen lo que está pasando, lo que está sucediendo realmente en este punto específico del país. Estarán con nosotros en contados minutos. Por ahora vamos con un video de contexto y ya regresamos. Seguimos en emisión NC Noticias. Tenemos a dos invitados el día de hoy. Hoy nos acompaña David Flores, vocero nacional de Marcha Patriótica y defensor de derechos humanos. Buenos días, ¿cómo estás? Diana, Yadira, muchas gracias y es un gusto estar acá, pero pues también hay que decir que estamos muy tristes por esta masacre que ha cometido el Estado colombiano. Claro que sí, David. Pues gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta transmisión en vivo y en directo. También nos acompaña Luz Perli González, ella es de Luz Perli Córdoba, hace parte de la Comisión Política de la COCAM. Luz Perli, buenos días y mil gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Igual consternados por todo lo que está pasando en el país y por el incumplimiento de gobierno y todo lo que están haciendo con la implementación de los acuerdos de paz que nos están cumpliendo. Bueno, de nuevo mil gracias por acompañarnos y pues la pregunta inicialmente sería pues para David, ¿cómo califica usted el manejo, por decirlo así, que le dio tanto las fuerzas militares, la policía, el ejército, que se han pronunciado, también algunos medios de comunicación, pues referente a lo que pasó el día de ayer? Para nosotros es claro que lo que se presentó el día de ayer fue una masacre en cabeza de la Policía Nacional y del Ejército. Y que lo que intentan con su comunicado al plantear la idea... Discúlpame, David, un momento. En este momento tenemos un pequeño problema de audio. Entonces, mientras solucionamos ese problema, vamos a observar otro video y ya regresamos. Qué pena. Estamos acompañando la comunidad de la reforma porque el Estado nos está reprimiendo, está incumpliendo a unos acuerdos que se hicieron en Cuba, en La Habana, Cuba, con los señores de la FARC-EP. Hicieron unos acuerdos donde nos iban a mandar una sustitución a los cultivos ilícitos.
la respuesta que nos mandan como tal, la solución, la sustitución que nos van a dar, son los erradicadores que los tenemos en la región, los señores policías como tal, que son los que están haciendo ese trabajo. Tenemos los del ESMA, que los encontramos allá en La Maraña. Y esa es la ayuda que nos está mandando el Estado como tal. Le decimos como tal al gobierno, al Estado, que no nos vamos a dejar sacar, que queremos acabar con la coca, pero que necesitamos una sustitución. A verse en las ayudas. ¿Y por qué sale encapuchado a recibir la protección civil? Entonces, eso sí no es gente, no hay para acá. Porque no tenía insignias, no tenía nada en el cuerpo. ¿Quién lo identificara? Entonces, hola. Eso es, hola. De ahí para acá se llegó la indignación. Porque si, como otras tropas que han habido en la región, que llegan y bueno, la Policía Nacional, soy fulano de tal, se presentan como la gente, ¿verdad? Pues no ha habido ese afrontamiento. Pero porque esta vez sí el hombre llegó desde encapuchado en adelante y sin insignias. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de la fuerza pública? La segunda vez que uno por leña, fueron la gente a sacar leña de ese rosado y salieron unos agentes, dijeron que quién le había dado permiso a sacar leña. Y a unos muchachos que estaban con la motosierra, un policía le puso el fusil así de frente. Entonces, ¿qué es eso? Si estamos en nuestro territorio, estamos en la tierra propia, y ustedes mismos están sacando leña también, nosotros le vamos a decir no, porque son seres humanos, necesitan también su leña, como nosotros. Entonces, lo que nos indigna es que ese día encañonaron a la gente que estaba cargando leña y al motosierrista. Lamentablemente estaba lloviendo y nadie llevó un celular, y si no, ahí estaría. Acá no vamos a dejar arrancar una mata de coca hasta que no miremos realmente las garantías para una sustitución, porque ¿qué? Acá pensarán, o sea, es lo que han dicho y han manifestado, que vienen, nos arrancan y que al mes vienen con los proyectos. Y para la gente, yo les pregunto, para todos los que vemos presente, ¿eso será verdad? ¿Será que el gobierno nos va a cumplir? Que después de que arranquen nuestras matas, nos van a cumplir. La única garantía de nosotros que tenemos como tal es nuestras matas. Entonces, el mensaje para el coronel es que nosotros no dejamos arrancar una mata de coca hasta que hayan las garantías para una sustitución. Estamos dispuestos a una sustitución porque la queremos. No queremos seguir viviendo esto, no queremos seguir viviendo otra guerra. Queremos parar esta guerra acá, ya queremos pararla en los 50 años, no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos sigan viviendo más guerra. Bien, las imágenes que acabamos de observar fueron de hechos que sucedieron en el departamento del Guaviare, donde, como se puede observar, pues la policía estaba agrediendo a los cultivadores de coca. Fue realizado por el medio de comunicación REMA, y nosotros, bueno, acá ahora seguimos entonces con nuestros invitados. Ya les agradecemos por acompañarnos aquí en los estudios. Estamos en este momento en vivo y en directo, transmitiendo por Facebook Live. Pues el tema es lo que sucedió el día de ayer. Retomamos con David Flores, vocero nacional de Marcha Patriótica. David, ¿cómo califica usted o qué opinión le merece frente al manejo que le dio las fuerzas militares y pues también algunos medios de comunicación frente a lo que sucedió el día de ayer en Tumaco? Sí, Yaira, para nosotros es claro que lo que ocurrió el día de ayer en Tumaco fue una masacre del Ejército y de la Policía Nacional. La versión que ellos han comunicado al país y que lastimosamente ha sido reproducida por algunos medios de comunicación de que fue un combate entre disidencias de las FARC y el Ejército y que la comunidad estaba allí en la mitad, no es otra cosa que buscar la impunidad total de este hecho. Para nosotros es evidente que lo que se busca es que estos hechos sean calificados como actos en el servicio, es decir, que hubo un combate en la idea de que se desvirtúe la investigación y que no se le muestre al país la verdad, que es lo que pasó hace algunos años en el Catatumbo, que es lo que pasa en muchas ocasiones, y es que el Ejército y la Policía no respetan protocolos nacionales e internacionales de derechos humanos y disparan contra la población. Por eso nosotros hemos exigido, y esto es muy importante, que se retire el mando militar de la zona y se retire el mando de policía, porque tememos por la vida de las víctimas y de los testigos. Es decir, aquí es muy importante que la gente pueda expresar lo que vio tranquilamente y que no sea hostigada por la policía, que no sea hostigada por el Ejército, como lastimosamente hemos visto en otros casos a nivel nacional. Luz Perli, ¿qué nos dice? Sí, nosotros
Desde la COCAN hemos venido denunciando que este es un hecho, estos son hechos sistemáticos de la fuerza pública. Por eso nosotros siempre que denunciamos las erradicaciones de la fuerza pública, le colocamos el apellido erradicaciones violentas, porque siempre son violentas. Los campesinos que representa la COCAN, que están en 17 departamentos del país, hemos manifestado todos, absolutamente todos, que estamos comprometidos con el proceso de paz, con la implementación del punto 4, la solución al problema de las drogas ilícitas, y que lo que ha llevado al campesinado a cultivar coca es precisamente la necesidad y la falta de condiciones de vida digna, que definitivamente no les permite hacer otra cosa. Por eso, para nosotros fue muy importante el acuerdo de paz, y en eso fundamos las esperanzas de que se implementara y que efectivamente nuestros campesinos pudieran salir del problema de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, la fuerza pública sigue atacando, sigue disparando, sigue erradicando de manera violenta, lo que está generando realmente una emergencia humanitaria en el país. Rosperly, pues se sabe que estas zonas de Tumaco es una de las zonas pues más cocalera, por decirlo así, pero pues asimismo las comunidades se han pronunciado, han firmado incluso ya acuerdos y han manifestado su voluntad para acogerse a los planes de sustitución voluntaria, pero sin embargo pues se siguen presentando estas cosas, estos sucesos como los de ayer, que pues además pues son tristes. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues en primer lugar hay que decir que falta voluntad política del gobierno para realmente entrar a fondo en el tema de la implementación de los acuerdos. En este momento la implementación del punto 1 prácticamente es inexistente. O sea, no se ha iniciado de manera seria la implementación del punto 1, que es la reforma rural integral, que es la solución de fondo para los cientos y miles de campesinos y campesinas que viven de los cultivos de coca. Y no solo los que viven de los cultivos de coca, sino los campesinos pobres del país que están esperando precisamente por esa reforma rural integral que les permita salir de esa extrema pobreza y entrar precisamente en una situación de condiciones de vida digna en este país. Eso es lo primero que debemos decir al respecto. En segundo lugar, hay que decir que el punto 4, o sea, la sustitución de cultivos, va demasiado lento. Todos los 17 departamentos y todo el país donde hay cultivos, los campesinos han solicitado la presencia del el programa de sustitución. Y el programa de sustitución no está llegando a todos los lugares. Incluso donde está llegando y se están firmando acuerdos, llega la fuerza pública a agredir a la gente y a erradicar de manera violenta. Entonces, pareciera que el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana, no hay voluntad política por parte del gobierno, y que la fuerza pública no quiere los acuerdos y por el contrario lo que quiere es seguir generando violencia en los territorios, seguir generando guerra. Lo decíamos esta mañana también a los medios, la guerra con las FARC se acabó y la pregunta es, ¿cuándo se va a acabar la guerra que le ha declarado la fuerza pública a nuestros campesinos y campesinas? Claro que sí, y pues también hemos tenido información de que, pues como los medios algunos han dicho o se han basado en la información que ha enviado el comunicado de prensa del ejército, donde dicen que fue un combate o que fue la disidencia que lanzó los cilindros bomba y que por eso la gente, pues por eso resultaron los muertos, pero pues en las imágenes se puede ver que las personas tienen impactos de bala en el cráneo, en otras extremidades, pues imágenes que preferimos no compartir porque pues son un poco fuertes. Y pero entonces como ¿qué decirle o qué llamado hacerle pues también a los medios de comunicación que no investigan bien? Porque pues nosotros hemos tenido información de personas que están allá en el territorio, incluso David y Luz Perly, compañeros, bueno, integrantes del partido FARC que están allá en la zona veredal de ese punto de Tumaco, exguerrilleros que son enfermeros han atendido a heridos de los que resultaron del día de ayer. Sí. Lo primero que hay que decir en esta situación es que pues es absolutamente falso lo que está diciendo la fuerza pública en general, porque realmente no es imposible que, como dicen, hubo cinco cilindros bomba
contra la población y contra la fuerza pública. Hubo disparos indiscriminados, según ellos, de las supuestas disidencias, pero todos los muertos, todos los heridos son de la comunidad. No hay ningún miembro de la fuerza pública impactado, herido, y las heridas son con armas de largo alcance, no son con esquirlas, no son con otro tipo de armas. Entonces, lo que nos ha mostrado las imágenes, lo que ha planteado la población, es que ahí no hubo ningún tipo de cilindro, bomba, ni nada de esas cosas, porque si no, la masacre habría sido peor. Entonces, eso quiere decir que no es como la fuerza pública lo está diciendo, en primer lugar. En segundo lugar, la asistencia para los heridos ha sido terrible. Ha sido terrible porque, pese a todo lo que pasó, pese a que ayer mismo encendimos las alarmas en todos lados, la evacuación de los heridos ha sido supremamente lenta. En estos momentos, lo que nos informan los compañeros en el territorio es que han trasladado muchos heridos a la zona veredal, donde los enfermeros excombatientes están haciendo lo que pueden para atender los heridos, pero no tienen ni siquiera un frasco de suero que aplicarles. Entonces, es una situación absolutamente angustiante que en medio de la tragedia ni siquiera haya asistencia médica para estas personas. Yair Arena, yo frente a la pregunta de los medios de comunicación, yo quisiera decir lo siguiente, y es que a mí me parece muy complejo, mucho más en un contexto en el que debemos avanzar la reconciliación, que se intente generar una matriz para atenuar la masacre. ¿Y cuál es esa matriz? Es uno, que los campesinos tienen relación con la disidencia, ¿cierto? Es decir, como que los que están realmente detrás de los campesinos son la disidencia y ellos son los que los obligan o los llaman a que defiendan de alguna forma sus cultivos. Y dos, la matriz de que hay unos campesinos que están defendiendo per se las matas de coca. Y en esto, pues, digamos, es claro que la mayoría de los campesinos y campesinas y de las comunidades rurales quieren sustituir los cultivos, pero quieren evidentemente sustituirlos con las posibilidades de que haya inversión social, de que puedan hacer una vida rentable. Entonces, digamos, la invitación que inclusive ahorita con los Pérez lo hacíamos en una rueda de prensa a algunos medios de comunicación es a que escuchen a las comunidades, a que le den valor también a su palabra. Yo veía con indignación, o escuchaba más bien con indignación, cómo después de una entrevista que se le hace al presidente Asuminuma en Blue Radio hoy, se dice estamos en la época de la posverdad, se intenta decir que le preguntan al campesino Asuminuma, no le preguntan por los muertos, le dicen ¿y usted a quién le vende la coca? ¿A quién le vende la coca? Entonces yo creo que el conjunto de los colombianos y las colombianas y la gente, que yo sé que es la mayoría de colombianos y colombianas que ejerce la profesión del periodismo, lo hacen con mucho amor. Creo que ante estos hechos, inclusive el tema de cultivo si bien es fundamental, pero yo creo que hay que cerrar filas ante una masacre de esta naturaleza. Entonces, creo que es importante que esfuerzos como el que se hace desde NC, por ejemplo, pues ayuden a ver una visión distinta realmente de lo que está sucediendo. Gracias, David. Bueno, pues ahora vamos a observar en una rueda de prensa, que después de lo que sucedió el día de ayer en la tarde, las autoridades locales y las fuerzas militares pues ofrecieron una rueda de prensa donde realmente pues no dijeron mucha cosa. Pues vamos a observar y después hablamos. En las instalaciones de gobernación del departamento para analizar los temas o el tema de los hechos que se han presentado hoy en horas de la mañana en zona rural del municipio de Tumaco, dentro de los cuales hemos determinado sacar el siguiente comunicado. En primer lugar, lamentar los hechos y expresar toda nuestra solidaridad con las familias de las personas heridas y las personas que han fallecido en los hechos presentados el día de hoy, 5 de octubre. Segundo, manifestar que ya se ha activado la red hospitalaria del municipio de Tumaco con apoyo de la fuerza pública para el traslado de heridos. Tercero, que ya se viene adelantando los actos urgentes por parte de la Fiscalía General de la Nación, que nos permite a nosotros determinar responsabilidades frente a los hechos. Cuarto, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que el Departamento de Nariño sea atendido de manera prioritaria frente a la implementación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, ya que este ha sido el detonante de todos estos enfrentamientos y todas estas dificultades en los territorios. Y por último, adelantaremos una misión de verificación que surgirá del Consejo de Seguridad que se está llevando a cabo en este momento en el municipio de Tumaco para saber quiénes van a ser las personas y los organismos de cooperación internacional que lo van a acompañar.
Muchísimas gracias. Ayer una rueda de prensa por parte del ejército y de las autoridades del estado. ¿Qué piensan a partir de estas declaraciones que se están viendo en este momento? ¿Cuál es el objetivo de estas declaraciones? ¿Cuál es el paso a seguir por parte de los defensores de derechos humanos y un poco también por la asociación política de lo que es COCAM? Sí, a ver, en primer lugar, creo que la gobernación, porque es una declaración de la gobernación de Nariño, fueron muy prudentes y es lo que están planteando precisamente es que hay que investigar y que hay que llegar al fondo de lo que pasó allí. Eso nos parece de mucho valor cuando tienen la fuerza pública encima diciendo que tratando de ocultar la verdad y diciendo que fue otra cosa. Entonces eso es de mucho valor por parte de la gobernación de Nariño y nos parece que hacia allá se debe encaminar todo, hacia esclarecer la verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron. Nosotros, en pasos a seguir, ¿qué estamos planteando? En primer lugar, lo que estamos solicitando es una comisión de verificación del más alto nivel de gobierno nacional, acompañado por Naciones Unidas, acompañado por la Comisión de Derechos Humanos de Cámara y Senado, acompañado por organizaciones defensoras de derechos humanos, que salga este mismo fin de semana para la región, para el lugar de los hechos, para que escuche a la comunidad, para que en el terreno se verifique realmente qué fue lo que pasó, y sobre todo para acompañar a la gente y tratar de proteger al máximo los testigos, que sabemos que van a ser intimidados, que sabemos que van a ser amenazados y que si no va a ser muy difícil llegar a la verdad. Ese es un primer elemento. Una segunda exigencia que estamos haciendo es que se cree ya una comisión de la verdad. Ajá. Una comisión de la verdad que a mediano plazo nos entregue al pueblo colombiano unos resultados claros y contundentes de qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables, y que se castiguen esos responsables. No puede ser que se siga disparando impunemente contra campesinos humildes. Porque el que murió peleando vive en cada compañero, por nuestros muertos y un minuto de silencio, toda una vida de combate. Bueno, pues las imágenes que acabamos de observar corresponden a las personas que han salido a movilizarse en solidaridad, pues porque estos hechos precisamente también, a pesar de que han despertado indignación, podemos decirlo por lo que hemos observado, por todo el seguimiento que hemos hecho, el equipo de NS Noticias ha estado muy atentos, hemos estado muy atentos de todo lo que ocurrió el día de ayer y pues las denuncias que a medida que pasaba el día se iban generando, iban saliendo, porque primero dijeron que eran 5 muertos y como 19 heridos, después ya el número de muertos era de 6, después de 9, ahora la cifra va de 9, de 8 y de 52 heridos. La cifra que manejamos de 8 heridos. Ajá. 8 sí. Muertos y 52 heridos. De hecho, heridos. Se dice también que algunos de las personas afectadas las llevaron a Ecuador y que no se sabe en qué estado están de salud, sí, tampoco. Hay algunos que no aparecen. Hay un niño también en ese momento de 13 años que no se tiene conocimiento alguno. Y pues el día de ayer, a pesar de que era un día de fútbol y que pues toda la euforia por el fútbol, pues que también despierta pasión y eso, pero pues ante estos sucesos la gente siempre vimos que además en las redes sociales pues también se pudo observar, así como algunas personas subieron las fotos con imágenes pues que como ya lo decía anteriormente son un poco fuertes, pero pues siempre en Twitter, por ejemplo, fue tendencia Tumaco y la gente, muchas personas se solidarizaron enviando sus mensajes de apoyo y de solidaridad con Tumaco y con las comunidades de Tumaco pues que están padeciendo esta situación difícil. Y acá en Bogotá pues también, David, tenemos conocimiento de que hay plantones. Sí, yo creo que esto que sucedió ayer en las redes sociales, que viene sucediendo hoy
y vimos el plantón que se está haciendo en Pasto en este momento, el que se va a hacer en Bogotá. Hay uno hoy en Buenos Aires ante la embajada colombiana y la próxima semana vamos a realizar en Europa en frente a las embajadas colombianas. Es muy importante porque, digamos, en Colombia lastimosamente por décadas de conflicto se ha normalizado la muerte, es decir, que muera gente se ha vuelto normal, y hay un fenómeno que yo creo que es peor que la impunidad judicial y es la impunidad social, que la gente no repudie a la policía, no repudie al mando militar de la zona, no se consterne por los asesinatos y por y yo creo que esa manifestación que se vio ayer en redes, esto que estamos viendo en Tumaco, en Pasto, y seguramente lo que vamos a ver, es muy importante porque creo que Colombia se está sensibilizando frente a estos hechos, y esa presión social, esa presión ciudadana, ese repudio generalizado va a ser vital para que el Estado colombiano no le quede otra que en el mediano o en el corto o en algún plazo, porque estamos seguros que lo vamos a conseguir, acepte la responsabilidad de estos graves hechos. Entonces la invitación es también a partir de este espacio a que sigamos manifestándonos ese repudio generalizado y a que no haya impunidad social ante estos hechos. Pues sí, nosotros hemos tenido contacto con personas que están allá en el territorio. Yo le pediría amablemente a nuestro equipo técnico que si nos buscan por ahí el video que colocamos inicialmente al comienzo de esta transmisión, donde se escucha la voz de una persona que estaba allá, de uno de los testigos, pues quien dice cómo realmente sucedieron los hechos el día de ayer en horas de la mañana. Sí, nosotros desde la COCAN estamos llamando a la movilización. Precisamente hay una convocatoria a movilización, a jornada de indignación desde el 9, que está convocando la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, el Movimiento Obrero Nacional, la COCAM, estamos convocando desde el 9, que es el próximo lunes, 9 de octubre, hasta el 31 de octubre, jornadas de movilización, y nosotros como COCAM, a partir del 23, nos vamos a movilizar con muchísima contundencia en todo el país, precisamente en rechazo a todo esto, en defensa de los acuerdos de La Habana, en exigencia de la implementación ya inmediata del punto 1 y 4, que es reforma rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito, y obviamente el punto 3, que tiene que ver con garantías de seguridad en los territorios. Nos vamos a estar movilizando y esperamos que el pueblo colombiano sea solidario, como lo fue en 2013, con el campesinado del país, porque finalmente los campesinos y campesinas del país somos quienes alimentamos a las ciudades, quienes alimentamos a los colombianos. Bueno, pues vamos a observar estas declaraciones y ya regresamos. Ahí como a 50 metros me disparó y me hirió en el brazo. O sea que de ninguna manera eran disidencias. No, nada, de ninguna manera fueron ellos los que nos dispararon, porque de frente la gente, todo el mundo se dio cuenta que fueron ellos. Más que nada fue como una emboscada entonces. Sí, claro, la gente se amontonó y llegó ahí y ellos una vez, por ahí como un minuto hicieron un rafagazo completico, ahí quedó el reguero de gente una vez extendida. Yo llegué allá, llegamos ciertas personas y les dijimos que queríamos entablar un diálogo con ellos. Dijeron que sí, que nos íbamos a sentar a una mesa de negociación. Y en esos mismos instantes, ellos mismos arremetieron contra el campesinado. Estábamos en ese proceso cuando él mismo bajó la mano y todo el mundo abrió fuego. Indiscriminadamente sobre las personas que ustedes han visto heridas. Hay personas que, en medio de todos, un soldado y un policía de los que estaban ahí armaron la balacera. Tatucos, sonaban bombas de aturdimiento, de todo lo que ellos tienen, y artillería pesada. Cuando corrí, miré al lado mío y un señor me pedía auxilio, me decía que lo ayudara, y ahí no pude hacer nada porque ahí también quedó muerto, lo jodieron. Con esta transmisión en vivo y en directo, observando las imágenes de lo que pasó el día de ayer en Tumaco, y precisamente en este momento logramos conectarnos a pesar de las un poco de dificultad, porque no es muy buena la señal por lo que nos dicen nuestros compañeros, pero nos conectamos con personas que están en Tumaco, precisamente en la zona Ariel Aldana, que nos tienen más información. Adelante, compañeros, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Yaira, muchas gracias. Bueno, en el día de ayer
pudimos ser testigos de la evacuación de los heridos y de los cadáveres que llegaron a través de vía fluvial por el río Mira, en el sector de la playa, en Tumaco, Nariño, que queda en jurisdicción de este espacio territorial de capacitación y reincorporación Ariel Aldana, que a pocos metros. Se nos llamó para que diéramos cubrimiento a los hechos y que esto no quedara en la impunidad, como hemos visto los comunicados totalmente antojadizos del ejército, de la policía, lleno de una serie de contradicciones, ¿eh? Y también fuimos testigos de cómo bajaron los cadáveres desde las lanchas y su posterior traslado en caravana hasta la morgue en Tumaco, ya que la fiscalía tampoco vino a hacer los levantamientos de los cuerpos. A su vez, contamos con un llamado de auxilio de la comunidad que nos pidió la presencia de los médicos de acá de la zona, todos excombatientes. Hicieron presencia a 3 médicos de guerra allá en la zona y se les dio los primeros auxilios y se ayudó a estabilizar a los heridos, 2 de ellos de extrema gravedad, con tiros en la cabeza. Realmente lo que pudimos presenciar ayer fue consecuencias claras de una masacre. Como ven, el material gráfico que le hemos enviado y que hemos puesto a circular en redes desde acá, desde la zona de Ariel Aldana, es totalmente atroz, es algo terrible cómo masacraron al pueblo. La gente que logramos entrevistar, los sobrevivientes, nos señalaron que, bueno, que fueron atacados desde una loma, desde un alto, cual emboscada militar, solo población civil, tal como señalaban ahí sus invitados que en este momento estaban hablando. No hay ningún militar ni policía siquiera herido, ¿no? Mucho menos hay bajas desde parte de los uniformados, lo cual descarta de todas formas lo que dice, ¿no?, en sus comunicados oficiales el ejército. Ciertamente ahí no hubo ningún combate, sino lo que hubo fue una masacre de inocentes, de campesinos. Bueno, ¿nos podría usted contar un poco sobre cómo fueron las reacciones de las personas, por decirlo así, de las víctimas, cuando miraron, bueno, que las personas, de los exguerrilleros, salieron amablemente a atenderlos, a prestarle los primeros auxilios? ¿Cómo fue eso? Bueno, evidentemente, si es que hubiese habido algún ataque por parte de las disidencias de la FARC, tú sabes que la opinión pública todavía asocia a la FARC en situación de dejación de armas y ya en completa paz con estas disidencias. Si hubiese sido el caso de que la disidencia los hubiese atacado, claramente no hubieran acudido a nosotros para ser atendidos, ¿no? Estaba muy agradecida la gente de esta atención. En este momento, uno de los jefes de sanidad de nuestra zona está en Tumaco, justamente en el, ya que no se le, bueno, le están amputando una pierna a uno de los jóvenes y un brazo a otro señor que estuvieron en los enfrentamientos de ayer en esta masacre. Y bueno, ellos no se están dejando amputar hasta que justamente este médico que los atendió vaya y certifique que realmente no hay otra posibilidad de salvar sus extremidades. Ese es el grado de confianza que tiene la población civil aquí con los excombatientes de la FARC. Por otra parte, pudimos ser testigos de escenas de muchísimo dolor, de desesperación por parte de la gente, los hombres, los niños, las mujeres, todos lloraban. Fue realmente muy impactante ver el desembarco de toda esta gente que venía absolutamente en shock, producto de esta masacre. Y además también la indignación que sintió la población cuando personalmente les leí el comunicado a todos ellos, que tú me enviaste, el ejército, ¿no? O sea, se agarraban la cabeza, dos manos, se movían la cabeza, no podían creer que hubiese tanta hipocresía, que fuesen tan falsos las Fuerzas Armadas de no asumir lo que hicieron. Porque de ninguna manera fue como ellos dicen, no hubo ningún enfrentamiento ahí. Los campesinos hicieron una cadena humana, se entrelazaron de los brazos unos con otros, de manera de proteger sus cultivos para que no pasaran los erradicadores del ejército.
y ante esta situación arremetieron de manera violenta. No hubo nunca un enfrentamiento. ¿Qué se conoce un poco de los heridos que fueron trasladados hacia Ecuador? También se dice que hay un niño que no parece de 13 años. Un poco contextualizar la situación para todos nuestros televidentes de NC Noticias. Perdona, ¿me puedes repetir que no te escuchamos? Sí, se conoce la situación desde el día de ayer. Unos heridos estuvieron fueron trasladados a Ecuador. Hay un niño de 13 años desaparecido. Un poco contextualizar a la gente que nos está viendo en ese momento de NC. ¿Cómo es esa situación? ¿Qué se sabe de las personas que se trasladaron hacia Ecuador? Bueno, hasta este momento tú sabes que la situación es bastante difícil, por tanto no se tiene total conocimiento ni cifras. Sí se sabe que muchos de ellos sintieron terror de venir a atenderse a Colombia. Se habla también de dos campesinos que quedaron heridos y se arrastraron por el monte intentando salvar sus vidas, a lo cual los uniformados corrieron, los persiguieron y fueron ajusticiados en el suelo, fueron asesinados de tiros en la cabeza. También se habla de un menor de edad de 13 años que se encuentra desaparecido. Hay constancia y testimonios de que fue asesinado, pero hasta el momento no se encuentra su cuerpo. También se ha hablado de que hay 6 cadáveres fuera de la morgue que están en el batallón. Esta información no la tenemos 100% confirmada, pero varias fuentes de la zona están hablando sobre ello. Y no tenemos claro la cifra de personas que se fueron a atender a Ecuador. Algunos de ellos murieron en el camino, por los que nos dicen, los más graves. Oye, en este momento, sus compañeros, los exguerrilleros, ¿qué se encuentran haciendo? ¿Qué labores están adelantando? ¿Siguen atendiendo los heridos como lo hicieron en el día de ayer? Sabemos que nos han dicho que no hay medicamentos, que no hay un solo suero para colocarle a las personas que resultaron heridas. Bueno, mira, te voy a pasar con Camilo, uno de los encargados acá en la zona, para que te responda a esa pregunta, ¿ya? Bueno, gracias. Bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la posibilidad de directamente decirle a la ciudadanía, al público, las verdades de las que somos testigos. La antigua zona veredal, hoy espacio territorial de capacitación y reincorporación, ha dicho, guerrilleros, antes Farguepeo, hoy FARC, Frente Alternativo Revolucionario del Común, antes y ahora somos campesinos. No podíamos quedarnos al margen, acudimos inmediatamente al pedido de auxilio de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de quienes permanentemente estuvieron con nosotros en los momentos difíciles. Justamente, mi compañero acaba de manifestar desde los primeros auxilios, desde el traslado de la gente, desde la coordinación con las ambulancias, con las autoridades para que se involucren en este auxilio. Estamos desde el día de ayer a las 10 de la mañana aproximadamente hasta este momento. Hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, las comunidades y nosotros hemos decidido concentrarnos en la vereda La Variante, justamente en la esquina de la Panamericana, con el fin de solidarizarnos con las familias, con los familiares, con todos los heridos. De tal forma que esto no se termina aquí. Esta masacre no debe quedar impune. Es más, estamos manifestando de todas las formas buscar una investigación real de los hechos. Estamos coordinando con el CTI para que llegue hasta el espacio donde fueron los acontecimientos. Hemos entregado el nombre de un líder que está esperando ser llamado para coordinar la presencia, para que se investigue. Ellos manifiestan de que fueron atacados por cilindros, por las disidencias. Habrá evidencias de ello. Si bien no hay heridos, habrá huecos producto de estas detonaciones que aparentemente están justificando esta masacre. De tal forma que
Estamos pendientes de todos los aspectos, tenemos un médico delegado, como decía mi compañero en el hospital, nos acaba de dar los últimos datos de los heridos. Ahorita precisamente está visitando la morgue, estamos gestionando con la alcaldía para que nos ayuden en los traslados de los cadáveres. Estamos permanentemente preocupados y del lado de nuestros amigos, nuestros compañeros de siempre, los campesinos como lo somos nosotros. Los comandantes que estaban en esta zona, comandantes de la policía o del ejército, ¿ustedes tienen algunos datos ya sobre esto, sobre las personas que estuvieron ahí a cargo de lo que pasó ayer? Mejor dicho, ¿quiénes dieron pues la orden de abrir fuego contra estas personas, contra estos campesinos? ¿Se sabe algo o eso apenas está en investigación? No quisiéramos equivocarnos. Vamos a esperar que las investigaciones sean quienes de manera seria determinen los responsables. Conocemos de que uno de los oficiales estaba conversando con la gente, levantó y bajó el brazo, y el resto, todo lo que nosotros sabemos, una masacre. Gracias a ustedes por acompañarnos. No sé si David o Luz Perlil tengan preguntas para los compañeros que están desde Tumaco en este momento. Bueno, yo tengo una que, frente a lo que mencionaba el compañero, y es este tema del levantamiento de los cadáveres. Nosotros estamos muy preocupados porque esta ha sido una de las fórmulas clásicas de asegurar la impunidad. Por eso nosotros esta mañana hablamos con Carlos Valdés, el director de Medicina Legal, para asegurar que la necropsia se hiciera bajo protocolos internacionales, pero vemos con preocupación lo que se dice de que el CTI no ha llegado a la zona, de que hay cadáveres fuera de la morgue. Bueno, quisiéramos saber un poco más de eso y quizás también proponer a quienes están allá en la zona en este momento de poder hacer como una vigilancia muy estricta de este tema, porque estamos seguros que si hay una acción de medicina legal, una necropsia seria y contundente, no le va a quedar duda al país de que aquí hubo fue tiros del ejército y de la policía. Pero es clave en ese sentido garantizar una vigilancia y un acompañamiento al lugar de los hechos y a estos lugares donde se desarrolla la necropsia. Entonces, ¿qué dice la gente en la región frente al tema? ¿Cómo han visto ustedes como el manejo de la situación? Bien, en una situación de caos como esta, hemos intentado guardar la calma y buscar todos los elementos probatorios. Por ejemplo, el médico de guerra que asistió hasta el hospital nos confirma de que los muertos son con proyectil 556. Ahora, la cadena de custodia de la que se habla es muy compleja. Nuestros compañeros no pueden estar permanentemente vigilando toda esta cadena. Creemos que en este caso deberían estar nuestras autoridades pendientes de los acontecimientos, recogiendo todos los elementos probatorios. Sin embargo, decimos ante la ciudadanía, nuestros líderes están esperando la llamada. Sin embargo, hay varios miembros de la comunidad que manifiestan haber visto ya gente del CTI en el territorio. Si no llaman a los líderes, que efectivamente ellos tienen el número telefónico, desde ahí yo creo que no están actuando con la transparencia del caso. Les pedimos a ustedes ayudarnos también, medios de comunicación, a comprobar si el CTI ya está en el lugar. Entiendo que las salidas de los vuelos se registran. Ayúdennos a investigar. Desde el lado campesino, desde estos rincones de la montaña, es muy complejo en todos esos aspectos legales, jurídicos, administrativos. Sin embargo, estamos pendientes y esperamos que no se cambie la escena del crimen, esperamos que el certificado legal se lo haga con la seriedad del caso. De tal manera que solos no podemos, y este auxilio no es solamente para nuestras autoridades locales, nacionales, este auxilio es ante el mundo. En Colombia, hechos como estos se han repetido y la impunidad sigue avante.
hacemos un llamado entonces a las autoridades internacionales a apoyarnos en todos estos aspectos. Se conoce un poco la preocupación que se tiene en el pueblo Tumaco. Se sabe que la idea de este tipo de información es que por medio de NS Noticias y otros medios se puedan ampliar este tipo de situaciones que se viven lamentablemente en estos espacios. Luperli, ¿quisieras hacerle una pregunta también al compañero que nos acompaña desde Tumaco en cuanto al proceso de seguridad? No, más que una pregunta, tal vez primero que todo manifestarles nuestra profunda solidaridad desde la COCAM. Allá está nuestra organización de base, COCAM Tumaco, COCAM Nariño, que están allá los compañeros trabajando desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos. Nosotros lo que les pedimos a todos es tratar de mantener la unidad de los líderes campesinos de la zona, la unidad del movimiento popular allá, que es lo que en últimas va a sacar adelante todo este proceso y sobre todo va a garantizar que se le haga acompañamiento a las víctimas, que se le haga acompañamiento a los testigos y que no permitamos que esto se quede en la impunidad. Desde acá estamos haciendo lo que toca, lo necesario, lo imposible para que se mueva el gobierno nacional, para que se muevan las autoridades y se mueva todo el que tenga que ver con el tema y efectivamente haya lo que decía el compañero, el tema de la cadena de custodia, el tema de la recolección de las pruebas en debida forma y como debe ser. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa diferente a que haya transparencia en esta investigación que permita llegar al fin, al fondo de las responsabilidades y que los responsables paguen por lo que hicieron. Es lo que estamos pidiendo, es lo que creo que a una sola voz está pidiendo tanto Tumaco como todos los campesinos del país, y en eso estamos comprometidos, compañeros, y aquí estamos en la labor. Lorena, claro que sí. Decir también que, como decía Perli, pues expresar nuestra solidaridad, nuestro profundo dolor desde Marcha Patriótica. También estamos junto a la COCAN en todas estas labores. Acaban de enviar un pronunciamiento importante del Parlamento Británico que rechaza la masacre y que conduce o que llama al gobierno británico para que presione al gobierno colombiano, y esperamos que la misión de verificación que estamos proponiendo pues llegue rápidamente a la zona, y seguramente allá habrán integrantes de tanto de Marcha Patriótica como de COCAN en la zona, expresando nuestra solidaridad de corazón, que realmente es mucha la rabia, la indignación y el dolor que estos hechos generan. Claro que sí, David y Luperli. Pues a nosotros nos gustaría como concretar o precisar en algo, y es que digamos que las zonas rurales del municipio de Tumaco, allá en Nariño, pues precisamente donde sucedieron estos casos el día de ayer, pues son zonas un poco alejadas, por decirlo así, los medios de comunicación pues poco van, y acá en Bogotá pues muchas personas creen en lo que dicen los grandes medios de comunicación, por ejemplo lo que dijo RCN el día de ayer, que lo dio por cierto, que fue producto, que la muerte de estos campesinos fue producto de unos cilindros bomba que había lanzado la disidencia de las FARC. Nos gustaría que ustedes, que son los que están allá en el propio terreno, en el territorio, mejor dicho, ustedes, ¿qué le podrían decir acá a toda la gente que en este momento nos está viendo en este video en vivo y en directo por NC Noticias, por Facebook Live? ¿Qué pruebas hay de que realmente pues no fue producto de cilindros bomba? Bien, las pruebas yo creo que son evidentes. Hay fotografías, hay entrevistas. Para no ser irresponsables, vamos a insistir, se haga una investigación seria. No hay heridos por esquirlas, por ejemplo. Hay heridos de proyectil. Varios de ellos, estamos confirmando, no son solamente dos, con disparos directamente al cráneo. Tenemos videos grabados en el escenario. Hoy los estamos recopilando y serán ustedes, los medios de comunicación imparcial, los primeros en tenerlos. No confiamos en los medios de comunicación nacionales. Siempre dicen lo que les interesa a las élites dominantes. De tal manera que les pedimos también estar pendientes
insisto en el pedido, queremos confirmar si el CTI ya está en la zona. Les hemos hecho llegar desde la dirección de este espacio territorial el número de teléfono de un líder para que se comunique. Ahorita justamente está llamando el líder y diciendo no hay llamada. La comunidad nos está reportando de que el CTI llegó al lugar. Entonces, les pedimos insistentemente en cuidar la veracidad de los hechos. Claramente, esto se constituye en una masacre a la población civil. No hay otro nombre. Es una masacre. En nombre de la paz. Y bueno, y recalcar también que el único medio que estuvo presente fue el equipo local de NS Noticias. No hubo nadie de Caracol, de RCN, W Radio, la FM, ni ninguno de ellos que reprodujeron los mensajes del ejército. Solo estuvimos los del equipo local de NS Noticias. No había nadie más de prensa. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente, sin ninguna fuente en el terreno, asegure datos falsos? Se quedaron en evidencia de cuál es el juego que hacen los medios de comunicación masivos en Colombia. Proteger los intereses de la oligarquía. Tal como dice el compañero acá, esto es para proteger a los poderosos. ¿Cuál será la intención de erradicar y desplazar por la fuerza a los indígenas, a los campesinos? No lo sabemos, pero la podemos intuir teniendo conocimiento de la historia de Colombia. Pero quizás la sustitución no les sirve porque esas tierras seguirían en poder de indios y campesinos que han sido menospreciados siempre en este país. Y el llamado es, bueno, a la responsabilidad social de los periodistas. Como comunicadores sociales, nuestro deber es comunicar los hechos, a lo más dar nuestra opinión sobre algún tema, pero de ninguna manera tergiversar los datos o mentir descaradamente como ha hecho la gente de RCN, Caracol, W Radio, la FM, etcétera. Los únicos que han transmitido información veraz han sido los de Prensa Rural, NS Noticias, Contagio Radio, los medios independientes que ya conocemos. De resto, solamente han retransmitido la información entregada por el gobierno, sin siquiera haber tenido un reporte desde la zona. Nosotros les agradecemos mucho que nos estén acompañando y pues de paso los invitamos a que sigan ahí, a que no se desconecten, porque en este momento vamos a pasar un video de lo que está, vamos a conectarnos mejor con uno de nuestros reporteros, exactamente con Ezequiel González, que se encuentra precisamente en la casa de Nariño, donde se han unido varias personas para movilizarse precisamente en solidaridad con lo que pasó el día de ayer. Vamos con Ezequiel. Hola, Yadira, Oriana y los invitados en el estudio en el día de hoy. Estamos aquí al frente de la Casa de Nariño, en donde se ha realizado el plantón en rechazo al asesinato de los campesinos en el Putumayo. Como pueden ver, aquí se encuentran algunas personas con una pancarta y unos escritos en unas hojas reclamando la al gobierno que asuma la responsabilidad del asesinato de estos campesinos en el Putumayo. Ya conocemos la información, que son 8 muertos y 15 y 20, más de 20 heridos. Esperamos aquí respuesta, dicen los ciudadanos, por parte del gobierno frente a estos hechos cometidos por la policía y el Ejército Nacional. Seguiremos aquí pendientes y vamos a hablar con algunos de los que están aquí en esta marcha y vamos a hablar, nos van a decir por qué están aquí en el día de hoy. Muy buenos días, somos NS Noticias. ¿Cuál es su nombre? Diego Pinto. ¿Cuál es la exigencia que le hacen a ustedes al gobierno frente a lo que ocurrió en el Putumayo? Bueno, es evidente que se necesita una misión de verificación en el terreno
que pues pueda clarificar cuál es la situación, porque la información que dan los campesinos es que entre el ejército y la policía masacraron por lo menos a 9 personas y hay más de 18 personas heridas. Entonces exigimos una misión de verificación que pueda estar en el terreno y que compruebe la violación a los derechos humanos que están sometiendo a los campesinos en esa zona. No solamente ha sido en esta zona, la violación de los derechos a los campesinos ha sido en muchas partes. ¿Ustedes qué le exigen al gobierno como tal? ¿No más asesinato a líderes sociales, no más asesinato a campesinos? Bueno, llevamos tiempo diciendo que hay un exterminio de líderes sociales en curso en el país y que viene acentuándose esa situación. Primero, contradice los principios de los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno en La Habana, pero además también viola un poco este inicio del cese bilateral con el ELN, que exige alivio para los líderes sociales, que exige alivio humanitario para las poblaciones que son víctimas de la guerra. Y pues el gobierno no ha hecho nada, se ha hecho el de la vista gorda, y en este caso además es más grave porque está involucrado el ejército y la policía directamente. Bueno, Yadira, como pueden ver, estas son unas de las peticiones que hacen estos ciudadanos aquí al gobierno, que respondan por los campesinos asesinados en Tumaco. Con ustedes los dejamos con la cámara de Sammy Vázquez, NS Noticias, Ezequiel González, informando para La Paz. El asesinato de 9 campesinos en Nariño. Denunciamos el asesinato de 9 campesinos en Nariño. ¿Cómo no? El gobierno los mató. Sí, señor, ¿cómo no? El Estado los mató. Sí, señor, ¿cómo no? El Estado los mató. Bueno, pues muchas gracias a Ezequiel González. Esa era la información que nos tenía Ezequiel desde la casa de Nariño. Entonces, pues desde acá enviamos también nuestro gran saludo y nuestra solidaridad con todas las personas de Tumaco, con todas las víctimas y a los compañeros que están por ahí en este momento todavía viéndonos, conectados. No sé si todavía estamos conectados con los compañeros que nos estaban relatando lo que pasó el día de ayer, pues para que miren que acá en Bogotá también se ha despertado tanto la indignación de la gente como la solidaridad. Asimismo, la solidaridad, pues vemos que se están realizando plantones en solidaridad con lo que pasó el día de ayer. De hecho, vemos que nuestros compañeros de Tumaco tienen una mucha preocupación por la gente que está llegando al CTI, si verdaderamente está llegando, si no. Sé que todas las organizaciones de defensoras de derechos humanos tienen una comisión de verificación, entonces es un poco para contextualizar a los compañeros que están en Tumaco y a todas las personas que nos están viendo, cuál es el paso a seguir desde ese tipo de comisiones. Me gustaría que Luz Perli o David nos comente bien cómo o en qué consiste pues la propuesta que se ha hecho desde Marcha Patriótica o desde la COCAM, pues para que se esclarezcan estos hechos. Sí, a ver, desde ayer cuando tuvimos noticia de los hechos, lo primero que hicimos fue tomar contacto con Naciones Unidas, específicamente con el doctor Noboa, que es el responsable de ese tema de derechos humanos. Tomamos contacto también con Ministerio del Interior y con Defensoría del Pueblo. Y inmediatamente les propusimos una misión de verificación. Esas misiones de verificación se vienen realizando hace mucho tiempo y se realizan con carácter de urgencia manifiesta por gobierno nacional, acompañado de organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos de control, que permiten de primera mano que de gobierno nacional y todos los que vayan verifiquen, incluso con medios de comunicación, qué fue lo que pasó, se escucha a la comunidad, pero sobre todo se le dé acompañamiento a la comunidad, que sabemos que en esas circunstancias queda muy golpeada, queda muy preocupada, queda muy presionada, porque cuando hay muertos, cuando hay violaciones de derechos humanos, también hay muchos interesados en que eso no se sepa quién fue el que lo hizo. Entonces es también para romper ese cerco que se tiende en la región y lograr entonces acompañar a la población, proteger a los testigos, proteger a las víctimas, para que tratemos de evitar al máximo la impunidad. Eso lo estamos solicitando para este fin de semana. Ayer hablamos con el senador Iván Cepeda, hablamos con varios representantes a la Cámara
que están dispuestos a ir al territorio y sabemos que se está coordinando la misión de verificación. Ahora que salgamos de aquí vamos a seguir trabajando sobre ello para ver si es posible que mañana mismo salga esa misión de verificación. Esa es una primera situación que estamos proponiendo. Y la segunda ya es una comisión de la verdad que tiene que estar mucho más estructurada, que tiene que tener presencia del CTI, de la Fiscalía, de todos los organismos de investigación, para que al final nos entreguen al pueblo colombiano los resultados de esa investigación y realmente lleguemos al fondo de lo que, de la verdad de lo que pasó, y obviamente los responsables tengan su castigo. Yo le agregaría lo que ha dicho Perly, es que nosotros estamos exigiendo que esta misión de verificación sea encabezada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es una de las instituciones nuevas que nacen con el Acuerdo de Paz, con el punto 3.4, y es muy importante porque es una comisión que no está conformada únicamente por las instituciones del Estado, Policía, Ejército, Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, sino que también hay presencia de representantes de las organizaciones sociales, representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y es la encargada de formular recomendaciones de política nacional frente a estos hechos. Entonces, nos parece que esa nueva institucionalidad que crea el Acuerdo de Paz es la que tiene que encargarse de estas situaciones absolutamente gravosas y reprochables como la que ha pasado en Tumaco. En segundo lugar, también hay que decir que nosotros le estamos exigiendo a la Fiscalía que esta investigación sea rápida, que la asuman fiscales de derechos humanos, no fiscales ordinarios como lastimosamente sucede en diferentes casos. Y la Comisión de la Verdad que plantea Perly, que también debe tener representantes de las organizaciones sociales, también hay que decirlo con toda claridad, es una forma de hacerle una suerte de vigilancia y veeduría a la propia Fiscalía General de la Nación, porque lastimosamente hay que decir que ante el panorama de 116 líderes asesinados el año pasado, de 117 que ya van este año, pues los hechos son de absoluta impunidad. Entonces, tengan, digamos, las personas que están en Tumaco, los compañeros que están en Tumaco, como quienes estamos aquí en Bogotá, digamos, estamos haciendo todo lo posible para que este hecho no quede en la impunidad. Yo creo que un hecho gravoso de esto, aleve, donde mueren 8 personas hasta el momento, porque falta verificar si efectivamente son más, pues evidentemente tiene que generar una indignación y tiene que ser un precedente. Es decir, que esto hubiera pasado en el marco del conflicto armado, pues es repudiable. Pero que pase ya en el marco después de haber firmado un acuerdo de una guerrilla que ha hecho dejación de armas, donde en teoría debemos avanzar hacia un escenario de la reconciliación, de respeto a los derechos humanos, donde estamos discutiendo con el gobierno una ley de garantías para la protesta ciudadana, estos hechos efectivamente no pueden pasar. Yo creo que aquí hay un reto grande para el movimiento social, hay un reto grande para el movimiento de los defensores de derechos humanos, para la paz y para Colombia en general frente a esta masacre. Creo que aquí hay un hito que no se puede dejar pasar como si nada, porque debe ser la ruptura frente a la dinámica de impunidad que hemos traído de antaño. David, pero ya que usted habla de lo que se acordó en La Habana en materia de combatir a las organizaciones paramilitares, lo que ellos le llaman, o como quedó en el acuerdo, organizaciones sucesoras del paramilitarismo, en cuanto a las garantías de seguridad, ¿qué ha pasado con eso? Porque pues conocemos que durante en el transcurso de la implementación de los acuerdos de paz han sido asesinados más de 200 o alrededor de 200 líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué ha pasado con esa Mira, con ese acuerdo? Se expidieron ya una serie de decretos que crean la Fiscalía Especializada para combatir esto. Se creó la Unidad Especial o el cuerpo élite de policía, pero hay que decir lo siguiente: el gobierno se ha negado a darle el presupuesto adecuado para que esta unidad especial de la Fiscalía pueda funcionar. La propuesta de decreto o de modificaciones que hace el fiscal Néstor Humberto Martínez buscan, a mi juicio, bueno, y a juicio de muchos de nosotros, quitarle herramientas a esa unidad especial de la Fiscalía. Él ha retrasado de alguna forma también el nombramiento de este fiscal, o sea, es decir, ya fue creada legalmente, el comité de escogencia pues ya está, hay unos postulados, pero sabemos que el fiscal Néstor Humberto Martínez, como ha venido saboteando sistemáticamente la implementación del acuerdo de paz, también viene especialmente saboteando, quizás con un perfil más bajo, pero deliberadamente saboteando la implementación de ese punto que es vital.
que no tiene que ver únicamente con el desmonte de los fenómenos del paramilitarismo, sino también con regular conductas de la policía y del ejército, y de esa relación de ilegalidad que hay lastimosamente todavía en la institucionalidad colombiana. Por eso nosotros decimos que frente a una masacre como esta de Tumaco, es ese punto el que debe empezar a operar en Colombia. Claro que sí, muy interesante este tema, pero bueno, seguiremos hablando ya de esto en otros programas. ¿Qué tenemos ahora? En este momento tenemos a Ezequiel, que aún nos sigue acompañando en vivo, donde se está presentando en este momento la movilización en cuanto a lo sucedido el día de ayer. Adelante, Ezequiel. No, y la hora es... Bueno, pues eran imágenes que observábamos exactamente desde la Casa de Nariño, donde se encuentra nuestro reportero Ezequiel González, con Sammy Vázquez. Pues no se observan muchas personas, quizá tal vez por la hora y eso, pero asistieron y se están solidarizando, se están movilizando y manifestando pues su apoyo total a lo que sucedió el día de ayer, 5 de octubre, en Tumaco, en el departamento de Nariño, que son situaciones que esperamos no se vuelvan a presentar en nuestro territorio. Sí, yo creo que este tipo de actos de rechazo tienen que generalizarse en todo el país. Así sean una, 10, 100 personas, hay que romper esta dinámica de normalizar la muerte en Colombia. Yo creo que eso es un hecho fundamental. Porque eso lo que hace es reproducir los ciclos de violencia y la impunidad. Yo creo que también habría que decir que esto sirve para contrarrestar la estigmatización que siempre se hace en estos hechos. Recordemos que anteriormente asesinaban a las organizaciones sociales diciéndole que eran integrantes de las FARC. Ahora entonces, como ya no están las FARC, entonces están usando el coco, por así decirlo, de la disidencia de FARC con una cosa claramente deliberada para seguir asociando a lo que antes eran las FARC, ahora la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ligada como a estos hechos. Pero hay un hecho que tiene que ser muy importante y que nosotros le hemos insistido al Gobierno Nacional, y es que la principal medida de seguridad hoy comienza, junto a las medidas materiales, por supuesto, es una medida de garantía política, y es limpiar, hacer medidas que le demuestran al país la importancia de los liderazgos sociales, especialmente de los liderazgos campesinos, de los liderazgos afrocolombianos, de los liderazgos indígenas, porque lastimosamente para mucha gente que vive en las ciudades, cuando matan un campesino, cuando matan un indígena, cuando matan un afro, es como algo tenía que ver, en algo malo andaba, y yo creo que una verdadera democracia pues debe, por el contrario, exaltar la labor que, por ejemplo, líderes como Luz Perli o como otros, como los compañeros que están en terreno de la COCAN, hacen para implementar un acuerdo de paz y para que en últimas pues la gente pueda vivir mejor en sus territorios. Entonces, sí hay esa lógica de estigmatización, asesinato, que se sigue repitiendo en esta masacre de Tumaco, que hay que rechazar y que hay que contrarrestar desde toda la población. Igual la idea desde NSE es que sigamos haciéndole seguimiento a estas noticias, a este tipo de hechos que no solo se vivieron ayer en Tumaco, pero se replican en otras horas también. Pasó algún momento en el Guaviare, pasó ayer en el Tumaco. Entonces la idea es que apropiarse de estos espacios, que también hace parte de lo que es la protesta social, ¿no? De distintos escenarios. Tenemos en este momento a nuestros compañeros de Tumaco. A ellos agradecerles. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y pues relatar lo que fue, a grandes rasgos, por decirlo así, lo que pasó específicamente el día de ayer. A ustedes muchas gracias y les enviamos nuestro saludo y solidaridad desde acá. Pues como pueden observar, acá las personas también se están o nos estamos solidarizando con lo que pasó el día de ayer. Mil gracias y que tengan un buen día. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias, un buen día también para ustedes. Gracias también por estar tan pendientes de esta masacre y estar aportando desde el periodismo verdadero, independiente. Y seguiremos trabajando y enviándoles material para con todas las novedades que tengamos. Y bueno, fuerza. Un abrazo desde lo profundo del corazón para... Bueno, nosotros así de esta manera pues también llegamos al final de este programa. Le agradecemos a Luz Perli Córdoba de la Comisión Política de la COCAM y a David Flores, vocero nacional de Marcha Patriótica. Gracias por acompañarnos, ilustrarnos, informarnos en este, pues acompañarnos en este programa, en esta transmisión. Para finalizar, nuestro equipo de NC preparó un video en solidaridad con Tumaco. Vamos a verlo. A ustedes también mil gracias por acompañarnos. Gracias. Yo soy Tumaco. Tumaco, estamos contigo. No más violencia. Tumaco es paz. La lucha campesina también es paz. Ni un muerto más. Los periodistas nos solidarizamos con Tumaco. Que la paz no nos cueste la vida. Solidaridad por el pueblo de Tumaco. Y verdad por las víctimas. Mi lucha también es la de Tumaco. En Tumaco más inversión social, cero represión. El pueblo tumaqueño también firmó la paz. El pueblo se respeta, carajo. No más víctimas de Estado por pensar diferente. Repudiamos los hechos de Tumaco. NC Noticias se solidariza con el pueblo tumaqueño.